En el Centro de Procesamiento Electoral de la provincia de Loja, se desarrolló esta mañana el acto de inauguración del proceso Voto en Casa, otro de los servicios inclusivos que el Consejo Nacional Electoral pone a disposición de las personas que por sus condiciones no pueden acudir a los diferentes recintos electorales en esta segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023. En este evento estuvieron presentes autoridades locales, observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, observadores nacionales, delegados de las organizaciones políticas, medios de comunicación, personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y funcionarios electorales. Diferentes sectores para realizar el sufragio de los beneficiarios del voto en casa, que son, están empadronados 30, pero como es un voto facultativo, a veces no llegamos a ese número, ¿no? Pero recordarles también de que esos votos serán escrutados o contados el día en que la Junta Provincial Electoral instala su sesión pública permanente de escrutinio, que es el 15 de octubre, es pasado mañana. Y la vez anterior votaron 26 personas. Esta vez esperamos de que ustedes bien conocen, a veces hay personas que están un poquito delicadas de salud, ya deciden en el momento mismo no sufragar. Entonces hay que respetar también esos espacios, ¿no? Que por ello mismo se llama voto facultativo. La presidenta de la Junta Provincial Electoral de Loja, Sandra Rodríguez, luego de declarar inaugurada esta jornada, señaló que este es un proceso emblemático desarrollado desde el año 2012, garantizando los mecanismos idóneos para que las personas mayores de 50 años con discapacidad física igual o superior al 75% puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones. Ya, esas son 8 juntas que están en diferentes sectores en este mismo momento. Están conformados por un presidente, un secretario y un vocal rutero, acompañados obviamente de Policía Nacional. Y pues estas mismas papeletas regresan aquí a la bodega del Centro de Procesamiento Electoral, las mismas que serán resguardadas hasta el día 15 de octubre, que es el día en que ya, hasta las 5 de la tarde, que es el día en que se cuentan los votos. Así también recordó a la ciudadanía sobre el silencio electoral y ley seca que rige en el Ecuador, así como también el traslado de los paquetes electorales a los diferentes recintos de la provincia. Sí, así es, el día de hoy inicia el silencio electoral y también la ley seca, ¿no? A partir de las 12 hasta el día lunes 12 del día. Sí, así es, nunca se pierde la cadena de seguridad también. También agradecer a Fuerzas Armadas, a Policía Nacional, que son un contingente que nos ayuda también a nosotros a hacer este proceso más transparente, también con mucha responsabilidad y compromiso, más bien no solo con la ciudadanía, sino con la patria en sí, con nuestra nación. Sí, el día de hoy, justamente hoy en la mañana, ya se están trasladando los paquetes electorales para las zonas que están más alejadas. El día de mañana se lo realizará para Saraguro y para el Cantón Loja. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.